Ya aquí estamos en Colorado con un cliente de nosotros. ¿Cómo se llama usted? Misael Flores. Isabel Flores. Había una tempestad de granizo hace unas semanas. ¿Puede contarnos la experiencia tuya? Oh, sí, fue un día a las 4 de la tarde más o menos y se veía muy fuerte acá, todo este lado así, y empezó a caer mucho granizo, mucho aire y empezó a caer bien fuerte, luego paraba por como por unos segundos y caía bien fuerte otra vez. Y así estuvo, como paraba como por 3 veces y empezaba otra vez a caer muy fuerte. Y en caso de qué grande era, qué talla, chiquita. Una piedrita así, Okay. así. O unos más grandes también, unos más grandes así y otros más poco más pequeños. Y también dañó su carro también. Dañó este carro, nos dañó este carro y. ¿Está liqueando aquí en el garaje? ¿O liqueando No, en la nomás casa? empezó a liquear aquí después del granizo. Atrás nomás. Empezó a liquear ahí, y, no sé, a lo mejor fue por el granizo y qué bueno que lo vamos a revisar a ver qué está ¿Y pasando. qué pasó con ese chavo? El Kirk pasó por su casa. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo él para usted? ¿Cuál? El Kirk, el gringoto. Oh, el. Pues ahorita han venido a la compañía a ver, anda revisando y a ver que encontraron unos daños arriba. ¿Estaban grandes los chicos? Unos pequeños, unos más grandes. De la compañía ASAP Roofing. Ya. Entonces, perfecto.